Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear una laptop marca Asus, el modelo es la X550C. Vamos a instalar el Windows 10 desde ceros. Para hacerlo o para instalar Windows desde ceros vamos a tener que botear una memoria USB debidamente boteable, ya con el sistema operativo de Windows 10 ya cargado. Debajo del video les voy a dejar las herramientas a ocupar. Vamos a comenzar. Asegurarnos que nuestra computadora esté 100% apagada y vamos a insertar la USB a la ranura del puerto. Lo vamos a insertar. Enseguida vamos a entrar a la BIOS. Vamos a presionar sin soltar la tecla F2 y vamos a presionar con un toque el botón de encendido para prender nuestra laptop. Aquí ya podemos soltar la tecla F2, nos va a aparecer la BIOS. Aquí en la BIOS, para movernos, vamos a usar las teclas de dirección. En este caso vamos a irnos hacia la derecha y vamos a configurar estos parámetros, debe de quedar como está aquí. Aquí lo hacemos hacia un lado y al igual, estos parámetros deben de estar igual. Aquí vamos a bajar a la opción que se llama Boot Option Prioridad, algo así. Es decir, dispositivo que arranque primero. Aquí vamos, como ven, aquí ya me está detectando la memoria USB debidamente conectada. Pero como que vamos a ponerla en primer lugar, vamos a seleccionar aquí esta opción y vamos a dar un Enter. Aquí vamos a bajar a la opción que se llama UEFI, Kingston Data Traveler. Para que boteen su memoria con el sistema operativo, yo le recomiendo que sea mínimo de 16 GB, ya que el Windows 10 sí está pesado. Asimismo, también aquí hago una aclaración, que solamente este tipo de computadoras se puede iniciar el arranque a través de la USB debidamente boteable. Si ustedes tienen una, si quieren iniciar la instalación de Windows con un CD, desde la BIOS, aquí el boot por la protección no permite. Tienen que botear la memoria USB en el sistema de GPT partición para que este BIOS la reconozca. Ahí debajo del video les voy a dejar un enlace de cómo botear la USB como debe de ser. Bueno, gente, aquí una vez que la seleccionen, la van a dar Enter. Y como ven, se va al primer lugar. Vean. Hecho esto, van a oprimir la tecla F10. Ah, perdón, aquí se me olvidó algo. Aquí nos vamos a la pestaña Security. Vamos a bajar un poquito. Y también aquí debe de configurarse esta opción. Debe estar en disable, es decir, desactivada. Es muy importante esta herramienta. Y ya cuando hayan hecho eso, le damos la tecla F10. Para guardar los cambios. Y vamos a oprimir un Enter. Y como ven aquí ya la computadora está leyendo los archivos de instalación de Windows desde la USB debidamente boteable. Es cuestión de esperar. Aquí se nos va a aparecer este programa de instalación. Es como un tipo asistente. Aquí vamos a seleccionar nuestros debidos idiomas en cada uno de los campos. Nuestros lenguajes, en mi caso yo soy de aquí de México. Y voy a configurar también mi teclado o mi método de entrada. Cada quien va a poner el suyo de acuerdo a su país. Aquí le damos siguiente. Instalar ahora. Aquí vamos a elegir nuestro sistema operativo, en este caso yo tengo el Windows 10 y lo voy a instalar el 64 bits y voy a instalar el que dice Windows 10 con 64 bits, le damos siguiente. Ustedes pueden elegir el Pro viene más completo pero es más pesado. Aquí aceptamos los términos de la licencia
punteando el recuadro y le damos siguiente. Aquí hay dos tipos de instalación, yo recomiendo la segunda, la personalizada, es decir, la avanzada. Tengan en cuenta que al borrar estas particiones, esta tabla de particiones, toda su información se va a borrar para que tengan sus precauciones y ya no se pueda recuperar. Yo aquí voy a empezar a borrar toda la tabla de particiones. La seleccionamos y le ponemos eliminar en cada una de ellas. Esto para que quede totalmente limpia. A esto se le llama formatear. Listo, tengo un disco duro de 500 gigas. Aquí cuando hagan eso le ponemos nuevo volumen y voy a destinar 170 mil megas, que vienen 160 gigas. Le ponemos a aplicar, le ponemos a aceptar y se van a reconstruir 170 gigas. Esto va a ser para instalar mis programas y sistema operativo de Windows 10. Y la otra parte restante va a ser para guardar mis creaciones, como mi música, mis películas, mis archivos, etc. Por eso es importante particionar el disco de esta forma. Cuando termine esto, vamos a seleccionar la primera opción y le vamos a poner, darle formato. Esto para que limpie los volúmenes a cada una de estas tablas de particiones. Aquí en esta partición seleccionada es donde voy a instalar el Windows 10. Con 165 GB fácilmente cabe mis programas y mi sistema operativo de Windows 10. Y mientras que la otra, si se dan cuenta, no la puedo formatear porque este volumen se activa ya cuando haya iniciado Windows por primera vez. Se van a clic derecho sobre equipo, eligen administrar y de ahí eligen administración de discos y ahí van a activar este volumen. Bueno, yo voy a instalar Windows aquí. Lo selecciono y le doy siguiente. Y listo, comenzará la instalación de Windows. Este procedimiento va a demorar alrededor de 25 minutos. Yo recomiendo que conecten su laptop a la corriente eléctrica y no vayan a extraer la memoria USB boteable. Bueno gente, aquí yo ya voy a cortar el video sin antes decirles que una vez que termine esta instalación, van a instalar sus programas como Word, Excel, PowerPoint, asimismo su antivirus. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.